exagente de la agencia, Rico Rodríguez. Hasta el momento se desconoce su paradero desde la retirada de Medici. Responsable por destituir a media docena de jefes de Estado. Los Mano Negra ya lo habían encontrado en San Espirito, donde asesinaron a nuestro empleador, el presidente Salvador Mendoza. Peleamos con él en Medici, donde derrocó a Sebastiano Di Ravello. Aunque la agencia estuvo involucrada, él es el responsable, Tom Sheldon. Sabemos que el objetivo de Rodríguez de liberar Medici era personal. Ya me habías hablado antes de este hombre, comandante Morales. Preparamos una prueba. ¿Podemos ir al grano, por favor? Claro, señor Espinosa. La información sugiere que es el hijo de Miguel Rodríguez. ¿Mi Miguel Rodríguez? Oh. ¿Y? Y está aquí, en Solís. Ahora. Entonces, es la superarma de mi padre. El proyecto Iyapa. Era un buen hombre, mi padre. Un científico. No sé por qué construiría esta cosa. Mi tío también era un buen hombre. Y los dos están muertos. Muchas preguntas, ¿eh? Voy por las respuestas. No tienes que ir solo. Hay gente que va a ayudarnos. Mira, he hecho cosas así antes. Esto es diferente. Puedo manejar el mal tiempo. Es mucho más que mal tiempo, Rico. Si tan solo me escucharas. Mira, un plan es una lista de cosas que salen mal. Y las mías son muy cortas. Prepárate. Cuando entres en esa consola, debes encontrar a Espinosa rápido. Contesta mis preguntas. Destruimos el proyecto Iyapa. Fin. Pues, que tengas buena suerte. Óscar Espinosa, hoy vamos a conversar. Probando. Te oigo fuerte y claro. Voy a monitorear tu progreso desde una distancia segura.